nombre es Daniel Zúñiga. Empecé desde los 8 años teniendo japoneses como la mayoría de nosotros. Posteriormente, en algún momento, tuve discos con japoneses, lo que hoy en día pues entiendo que es un error. Mucho tiempo después ya empecé a investigar, a comprender y a aprender un poco más. Respecto al tema de los discos, me especialicé en los discos desde el 2010, tanto con discos asiáticos como discos alemanes. Como todo mundo, he cometido errores al mezclar ciertas especies, no cuarentenar, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, después de muchos años, pues he comprendido la importancia de lo que implica una cuarentena, un acuario hospital y entre otras cosas importantes para lograr el objetivo de la acuariofilia, ¿no? Que es tener especies totalmente compatibles, acuarios, acorde a la especie que se mantiene en los acuarios, especies salvajes, especies híbridas. Hoy en día, platicando con Pepe, pues le comentaba que soy el único reproductor de Geophagus rhegeta pajos albino. Algunos ya sabrán que por muchos años estuve reproduciendo tapajos nominal. Hasta hace poco tiempo que adquirimos unos ejemplares de Geophagus rhegeta pajos albinos, a año y medio aproximadamente, y estamos reproduciendo hace aproximadamente medio año la especie, ¿no? Hoy en día tenemos diferentes tamaños de crías. Comentaba yo con Pepe que se han perdido muchísimas puestas de Geophagus rhegeta pajo albino, por lo mismo de que el albinismo es es un defecto congénito del animal, ¿no? Entonces, hemos perdido muchas puestas, desafortunadamente, porque creemos que nacen ciegos y por ende no ven el alimento tan fácil. Pero también hemos logrado puestas exitosas. De los que ponen, el 70% se logra. Entonces, eso ha sido un logro muy importante para mí, porque el hablar de peces albinos, discos albinos, jequelis albinos, dantum, todas esas variedades por ser albinos, e inclusive el macho de los albinos muchas veces es infértil. Entonces, afortunadamente se me han formado las parejas y son 100% fértiles, ¿no? Tanto el macho como la hembra. Son unos ejemplares hermosos, únicos en México y muy pocos en Latinoamérica. Estos peces son importados de Tailandia. Crecen un poco menos que el tapajos nominal, pero a mi punto de vista es un pez más bonito que el nominal. Y tenemos hoy en día pues muchos ejemplares ya logrados al 100%, ¿no? Ya son ejemplares que tienen 2 meses de nacidos, mes y medio. Y comentaba yo con Pepe, tenemos hoy en día una apuesta de 1 semana. Entonces, son larvas, ¿no? Todavía tienen el huevo. Como muchos sabrán, la larva se alimenta del huevo para poder crecer los primeros días. Posteriormente, cuando la larva ya no tiene el huevo o el saco, uno ya tiene que alimentar con ciertos alimentos específicos para alevines, porque recordemos que ya una vez que consumieron el saco, ya es un alevín. Entonces hay alimentos muy buenos que yo utilizo como jicari, artemia en polvo, gusano en polvo, ¿no? Incluso la propia hojuela supermolida de tetracolor, de tetra, se les puede dar ya a los 15 días, ¿no? Entonces la verdad es que ha sido para mí un gran logro, muchísimo conocimiento, he aprendido muchísimo del albinismo, es muy muy diferente a los peces nominales, incluso sin temor a equivocarme puedo comentarles que son menos agresivos que un pez nominal, ¿no? El albino es un pez menos agresivo, más pasivo, incluso no nada más con los demás ejemplares y compañeros, sino entre la propia pareja, son más cuidadosos, más cautelosos, ¿no? Regularmente no se pelean con las puestas. Un punto importante también es que todas las puestas, las 4 puestas que he logrado ahorita, han sido retiradas de los papás.
Eso es una cosa bien importante y es el doble de trabajo, porque no puedo dejarlos en la urna porque tengo dos parejas. Entonces los alevines se pasarían de un lado a otro. Y a lo mejor dirán, ¿por qué no los has separado, no? Pero yo en algún momento los separé, como 4 veces los separé a otras urnas. Y se golpeaban con los cristales, dejaban de comer, no ponían. Entonces los regresé como 4 veces al acuario de 300 litros. Y ahí es donde me desovan, ¿no? Entonces eso sí es bien importante y algo nuevo completamente para mí, a diferencia del nominal, es que las puestas las estoy retirando y las estoy logrando de manera artificial, por así decirlo, ¿no? En donde sacamos la puesta a las horas de que desovan, eso es algo bien importante, sacarlo a las horas que han desovado y meterlo a un acuario para ellos solitos con los mismos parámetros, ¿no? pH, temperatura, muchísimo oxígeno, acuarios completamente maduros, en cuanto a filtros, ¿no? Creo que soy el único reproductor que reproduce con canister. yo no uso filtros de esponja o solamente oxígeno, como la mayoría, ¿no? Todos mis acuarios en donde he reproducido tanto nominal como albino son acuarios con material biológico bastante maduro. Entonces creo que eso también ha facilitado, más allá del tapajos nominal, el logro de sacar crías de albinos, que cuento con canister o material biológico maduro. Bueno, un poco de la historia, de mi historia de la acuariofilia. Comencé con una pecera de 40 litros, posteriormente me subí a una urna de 60 litros, luego una de 80. Muchos años estuve con un acuario de 200 litros, en donde fue pues mi acuario maestro, porque ahí hice y deshice, ¿no? Planté, compré discos, ángeles, geofagus, entre otras variedades, ¿no? Posteriormente migré a este acuario de aquí, que son 450 litros. Este fue un acuario en el que me motivó a seguir comprando más acuarios. Ese acuario me gusta muchísimo por la altura y hoy en día y también en el pasado hemos mantenido Altum. Si bien es cierto que los Altum pueden estar en acuarios bastante anchos, pero lo ideal es que tengan acuarios bastante altos. Por eso se llaman Altum, ¿no? Por lo altos. Entonces, este fue uno de mis motivos por el cual yo decidí seguir comprando peceras, porque me enamoré de este acuario, pero hubo un momento en donde ya no cabían más peces. En este acuario hubo hasta 20 discos, tanto alemanes como asiáticos. Posteriormente, seguí comprando más acuarios, pero yo tenía acuarios en cada piso de la casa. Tenía en este piso, tenía en mi cuarto y tenía en la casa de hasta arriba, ¿no? Entonces fue un completo relajo el estar cambiando peceras y subir y bajar. Entonces poco a poquito fui concentrando todos mis acuarios en este lugar hasta finalizar lo que hoy en día tenemos, que son 8 acuarios funcionando al 100%, ¿no? En este acuario se me formó una pareja de geofagus regetapajos nominal. Entonces en este acuario empezó la reproducción. Cuando empecé a reproducir, me enamoré de ese momento que la naturaleza me mostró. Me enamoré de cómo un huevo logra ser un pez, el cómo los tapajos cuidan a sus hijos, porque como recordarán, los tapajos, o los geofagos más bien dicho, son incubadores bucales. Entonces yo decía, ya se los están comiendo, ¿no? Ya se los están comiendo, pero no, los cuidan en la boca para que los depredadores pues no se los coman, ¿no? Todo eso fue algo muy importante para mí y pues tuve que comprar más acuarios, porque llegó un momento en donde llegamos a tener
unas 500 crías de tapajos nominal. Primero vendíamos aquí en México y después empezamos a enviar a todos los estados de la República por tantas crías que yo tenía, ¿no? Hay crías en Yucatán, mandamos crías a Baja California, mandamos crías a Querétaro, a Hidalgo, Guadalajara, hemos mandado muchas crías a Guadalajara. De Jefa Borreje Tapajos Albinos, ¿no? Empecé a cambiar crías por equipo, por peces, ¿no? Ya no tanto era el dinero, sino ya de tantas crías que teníamos en este fish room, pues empecé a hacer otros negocios, ¿no? Inclusive me llegaron a dar lentes y demás, ¿no? Por las crías. Hoy en día, pues tenemos ya todo sofisticado. Le comentaba yo a Pepe, las luces se prenden y se apagan solas, todo es automático, ¿no? La verdad es que estoy enamorado yo de los canister, yo no he usado nunca el SOM. Para mí el canister de la marca Flual es lo mejor que he conocido, ¿no? Obviamente le cambio el material biológico que trae de fábrica por material un poco más sofisticado, ¿no? Como lo es el Marine Pure, las esferas y las gemas, ¿no? Para poderle dar más punch a los filtros, ¿no? Estos filtros los llego a lavar cada 6 meses. Pero bueno, la verdad es que hago limpieza de agua del 50% cada 8 días, ¿no? Entonces creo que eso le da más tiempo a los filtros de poder estar funcionando sin limpieza alguna, ¿no? Otra cosa importante que a mí me ha facilitado la vida es que en el fish room cuento yo con agua fría y con agua caliente, ¿no? Y cuento con un tambo especial y además de eso cuento con filtros especiales, sobre todo para el agua caliente, en donde pues tengo carbón activado y filtros de sedimentos, ¿no? Para que el agua salga un poquito más limpia y con ello pues los peces estén más sanos, ¿no? Que el agua no traiga cloro o algunos químicos, ¿no? Cambiarles el agua a los alevines de los geofagus rege tapajos es toda una maniobra, ¿no? Porque hay que ver que no se succione la manguera los alevines, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Y ya cuando lo saco a la cubeta, el agua sucia, pues estar viendo ahí con la luz del celular, ¿no? Que no se haya ido algún alevincillo, ¿no? Recientemente en la semana pasada adquirí una nueva urna. Esa me la hizo Israel Martínez, ¿no? La verdad es que quedé encantado con su servicio y con la urna, ¿no? En donde ahorita tenemos algunos Dantum, ¿no? También tenemos otra urna en donde están los tapajos albinos, que también es de 300 litros. Y ya las demás, pues son más chiquitas, ¿no? Tenemos la tradicional de 240 litros. Y tenemos tres exactamente de 160 litros. Ahorita tenemos Geofagus, Discos, Altum, Dantum. Pero hace algunas semanas renové este acuario en donde teníamos otro tipo de geofagus, ¿no? Los geofagus hay muchas variedades, ¿no? Geofagus significa comedor de tierra, ¿no? Y no es que se coman la tierra, sino ellos tienen la habilidad de tomar un montoncito de arena e ir separando el alimento de la arena, ¿no? Pero no es que se coman la arena, sino que la escupen, ¿no? Por eso se llaman geofagus, ¿no? Hay muchísimas variedades de geofagus. Mi rutina de todos los días, pues es bajar a las 7, 7 y media de la mañana, que es a la hora que me levanto. Me paro tan temprano para ver que todo esté funcionando correctamente, porque pues yo duermo hasta el segundo piso, ¿no? Aquí es la planta baja. Entonces bajo a supervisar que la temperatura esté correctamente, que los filtros estén funcionando correctamente. En algún momento, no fue en la mañana, pero fue en la noche, se me inundó, ¿no? Una salida de un canister, en vez de sacar el agua limpia al acuario, la estaba botando hacia arriba y se me inundó aquí el espacio, ¿no? Entonces todos esos detalles pues vengo a supervisar que todo esté correctamente, ¿no? Hoy en día tenemos una alarma de agua
a través de Wi-Fi, ¿no? Que llega, detecta tantita agua y me llega la señal al celular, ¿no? También tenemos una alarma para la luz. En la madrugada se oye muy bien. A lo mejor ahorita no se escucha mucho, pero en la madrugada se oye muy bien. Porque imagínense, se va la luz a la 1 de la mañana y yo soñando que compro más peces, ¿no? Y con 7 horas que se vaya la luz, pues los discos empiezan a boquear, incluso a morirse, ¿no? Todos mis peces han estado en diferentes urnas de aquí mismo, ¿no? Entonces no hay problema de que yo meta un pez acá o lo saque y lo meta por allá. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Además de que, como es un cuarto completamente lleno de agua, pues la humedad va volando, ¿no? A través del viento y toda la cepa bacteriana de los peces es compatible con todos mis peces, ¿no? Entonces, esa ventaja tenemos aquí en el FISRU, ¿no? Mis planes a futuro, pues es seguir reproduciendo tapajos albino. La verdad es que quiero aprovechar ahorita que nadie tiene para poder comercializar estos peces. La verdad es que me encanta socializar con la gente, ¿no? Más allá de lo económico, me gusta mucho conocer gente, que me inviten, que yo los invite. Aquí ha venido mucha gente, ¿no? En mis planes no está dejar el acuarismo, ¿no? Ha habido ocasiones en donde, pues dicen que el mejor momento para vender es cuando no quieres vender, ¿no? Entonces ha habido ocasiones en donde los colegas me han dicho, oye, véndeme tu cardumen de disco, ¿no? Véndeme tu cardumen de altum, etcétera, ¿no? Y me he quedado sin peces, ¿no? Me causa un poco de curiosidad cuando me dicen, ¿ya te retiras del hobby? Y la verdad es que no, ¿no? O sea, para mí el acuarismo es una forma de vida, porque más allá de lo cotidiano que es trabajar, la relación de pareja, de familia, de amistad, llega un momento en donde pues necesitas tu espacio, necesitas estar contigo mismo, disfrutar y para mí esto es mi terapia, ¿no? Mi desestrés. Entonces, como lo comenté, es una forma de vida y no podría dejarlo, ¿no? A lo mejor podría pasar algunas semanas sin peces, pero ustedes saben que en mis urnas jamás dejan de funcionar, ¿no? Y están listas para recibir nuevos peces. O a lo mejor ahorita estamos reproduciendo tapajos albinos, a lo mejor en un futuro reproducimos otra especie. O dejamos de reproducir, pero meteremos más peces, ¿no? Entonces, el hecho de que en algunas ocasiones mis peceras no están tan llenas, no significa que pueda o que dejaré algún día el acuarismo, ¿no? Probablemente, cuando tengamos hijos, sea el momento de retirar algunas, ¿no? Y esta es una forma de yo estar tranquilo mentalmente, físicamente, ¿no? A lo mejor no económicamente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Mentalmente este es mi desestrés. Bueno, amigos, pues eso es un poco de mi historia en la acuariofilia. Estoy muy agradecido con Pepe y con todos ustedes por el apoyo que siempre me han brindado y la confianza también, ¿no? Para adquirir nuestros ejemplares. Me despido sin más mandándoles un saludo. Y recordándoles que contamos con una página de Facebook, de YouTube y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Acuadiscos con C de casa, ¿no? En donde estamos a sus órdenes para lo que necesiten, no necesariamente para comprar, sino a lo mejor si necesitan alguna ayuda, algún consejo, con muchísimo gusto podemos ayudarles a través de esas redes. Y todas están en la descripción de este video. Siéntanse con la libertad de contactarme. Muchas gracias.